Hello, good evening. Hello, how are you today? Hello, good evening, teacher. Hi, how are you? Fine, thank you, teacher. It's nice to hear that. And the rest of you are having a good day? Okay, yes, teacher, and you? Yes, thank you so much for asking. Okay, so yesterday we were practicing about furniture vocabulary, and also we talk about quantities or existences using quantifiers such as some and any. Vimos un poco de cómo hablar de la existencia o no existencia de las cosas y también utilizando los quantifiers o cuantificadores para dar una idea de la cantidad que es some y any. Y pues vamos a ver qué era lo que teníamos en la presentación para este ejercicio. I think I didn't share what I wanted. Let me try it again. Okay, this is it. Right, so we practice this conversation, right? Practicamos esta conversación, ¿verdad? Sí. Awesome. Yes, teacher. Okay, and then we also discussed about there is and there are. As you can see here, y discutimos esto ayer un poco, there is y there are, ambos son para hablar de la existencia o no existencia de algo. Es para hablar de si hay o no hay. Vamos a utilizar there is cuando el nombre que vayamos a mencionar sea singular. En este caso podemos utilizar el artículo a o an, dependiendo de que sea lo que vamos a mencionar posteriormente. ¿Recuerdan cuál es la diferencia cuando usar a y cuando usar an? Yes. An es cuando comienza con una vocal la palabra. Y a es cuando comienza con una consonante. Yes, exactly. Thank you so much. That is how we use it. Eso es como se usa, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera oración, there is a pen on the table. Estamos diciendo que hay un lapicero sobre la mesa. There is a pen on the table. And also, algo más que mencionar acá es cuando es plural, there are, y podemos mencionar en cantidad o un quantifier, pero si se dan cuenta aquí ya es plural, entonces no utilizamos a o an, porque ese artículo solo se utiliza cuando vamos a mencionar algo en singular. Okay? So, entonces el ejemplo aquí dice, there are two pens on the table. Igual podríamos decir some, hay algunos. Lapicero sobre la mesa. There are some pens on the table, right? Y luego tenemos la forma acá negativa. Tenemos there aren't. Y lo que decíamos ayer, pues, vamos a usar any en oraciones negativas. There aren't any pens on the table. O there aren't two pens on the table. So we have two examples. Tenemos dos ejemplos de cómo podemos hacerlo. Y también está la estructura de pregunta. Is there a pen on the table? Si se fijan, es fácil. Aquí, para hacer una oración, en la oración yo estoy afirmando que sí hay. Entonces digo, there is a pen on the table. Pero si no sé, y entonces yo quiero preguntar, solo cambio el orden. Ok, en oración digo there is, pero para preguntar solo lo invierto y digo, is there. Y el resto sigue igual que en la oración. Is there a pen on the table? Y si es plural,
mismo, so invertir el orden. Are there? No vamos a decir there are, porque there are es cuando estoy afirmando, estoy diciendo que hay. Si quiero preguntar por algo plural, entonces es are there. Are there two pens on the table? And that's a question. Y se fijan, seguimos viendo cómo se cumple eso que les decía, ¿verdad? Estamos preguntando con is there, respondemos con there is, y si es negativo, there isn't. Y okay, es básicamente usar lo mismo con lo que le están preguntando en la respuesta. So, let's see the complete example. Is there a pen on the table? Yes, there is. Or no, there isn't. Right? The plural example. Are there two pens on the table? Yes, there are. No, there aren't. And also, we have the contracted form. There is equals there's. There are does not have a contraction form. Podemos contractar there is, pero there are no, no se puede contractar. Are we clear on this? Are we clear on this? Yes, yes. All right. So, and here there is some more information about, es como un summary de lo que acabamos de hablar, ¿verdad? So, it is, says the article a and an. Este article lo utilizamos cuando lo que va a continuación es un nombre singular o contable, right? So, a plus consonant sound and plus vowel sound. Lo que decía la compañera, vamos a usar a cuando el nombre que sigue pues empieza con un sonido consonante y an cuando el nombre que sigue empieza con un sonido vocal. Tenemos acá dos ejemplos. There is a bottle on the table and there is an apple on the table. So, y siempre pues cuando estemos refiriéndonos a algo singular. Si vamos a mencionar algo en plural, entonces no utilizamos esto. Porque esto quiere decir un o una, ¿verdad? Entonces, si es plural, pues no lo necesitaremos. Some and any plus plural countable nouns and uncountable nouns. Podemos utilizar el some y el any seguido de un nombre plural, contable o incontable. Ahí sí no importa, ¿verdad? Si es contable, no contable, plural, etc. En affirmative vamos a usar some, any lo vamos a usar en negativas y en preguntas vamos a usar any. Aquí está el resumen acá para tener en cuenta, ¿verdad? Cuando estemos afirmando podemos usar some, por ejemplo, there is some cheese in the fridge. En negativas vamos a usar any, there isn't any cheese in the fridge. Y si vamos a hacer preguntas, utilizamos any. Is there any cheese in the fridge? Yes. Ok. Habiendo repasado esto, vamos a este ejercicio. Vamos a llenar los espacios en blanco utilizando lo que hemos visto, ¿verdad? Y hay que leerlo todo para ver qué más o menos es lo que vamos a poner ahí. Por ejemplo, la 1. Tiene el primer espacio en blanco, entonces para tener una idea de qué necesito, tengo que leer lo que viene a continuación. A library next to the park. Entonces veo que está singular, está hablando de una librería, es una oración porque no tengo signo de pregunta. Y pues al parecer tendría que ser afirmativo, entonces uso there is. There is a library next to the park. La número 2 igual ya está hecha como un ejemplo para ustedes. Y dice, all students went home. Me está diciendo que todos los estudiantes se fueron a casa. Y luego dice, students in the classroom. Entonces, si ya todos se fueron a la casa. Entonces, y luego menciona estudiantes en el salón de clase. Eso me indica que entonces tendría que ser negativa. There aren't any students in the classroom.
Y así van a ir completando las demás y para que se les haga más fácil y participativo lo van a hacer en grupo. Esto está en la misma presentación que les mandé el lunes. No he tenido modificaciones y pues vamos a seguir así a menos que ustedes quieran más ejercicios sobre algo en específico de lo que estamos haciendo. Así es que pues por ahorita voy a dejar de compartir y voy a crear los breakout rooms. Okay, it's done.
a library. Por Dios. Ajá. So, ajá. En ese caso, ajá, está bien, ¿verdad? There is a library. As the student went home, there aren't any. Este es el problema. Muchas notificaciones. Bueno, la número tres. Ajá. Número tres, pienso que sería there are. Así es. Sí, ¿verdad? Ajá. Lea la completa. Sí. Hablando de varias cosas. There are 50 states in the United States. United States. Ok. Voy a hacer dos cuartos. Uh-huh. Voy a hacer dos más, luego les dejo las demás a ustedes. El número cuatro, no. There is not. There is not a polar. No. Es varios osos, ¿verdad? Entonces sería, there aren't. No, there aren't polar bears at the South Pole. Y no va a usar any. Ah, sí, porque es negativo. Exacto. Sería entonces, no, there aren't any. There aren't any. Porque para negativas y pregunta usaba any. Yes. Al igual que la quinta, entonces, porque sería la cinco. Vamos a ver. Es una there pregunta. Is a message for me. There is. There any? No. There is any a message for me? No sería así. Tendría que ser is there. Is there any? Ajá, porque la there is es afirmación. Tendríamos que poner is there, ¿verdad? Is there. Is there any a message for me? Mm-hmm. No. No, there is not. Mm-hmm. Ajá. No. There is not. Pienso que sería así, ¿no? There is not. Ajá. Oh, there isn't. There isn't, digo, ¿verdad? Sí, también. Sí, vea. Vaya. Sí. Ok. Seis. Continúe. Hey, why there are any so many cars in the parking lot? En ese caso ya no va any, creo. Porque ya usó many. Entonces sería, ¿por qué no hay muchos carros en el parqueo? Ajá. Why? Ahí sería negativa, ¿verdad? ¿O no? Bien. Negativo. Perdón, en las seis es pregunta, ¿sí? Debería de ir any. Ajá, pero le está usando so many, muchos. No, ninguno. A mí so many no daría. Sería como why is there so many? Is there. Pero is. Oh, there, perdón. Ajá, are. Singular. Ajá. Yes, porque no, pero ahí como es pregunta, o sea, ya estamos comenzando la pregunta con why. Yes. Are no there... tendríamos que comenzar con is there, sino que ¿por qué hay? Ahí sí afirmando. Why there is? Uh-huh. Podría ser en afirmativo. Why there are, ¿verdad? No creen. Why there are. Hey, sería como why are there? ¿Por qué hay muchos carros? No, pero mire, yo entiendo que vamos a poner is there o are there cuando comenzamos con esa la pregunta, pero esta W es de la WH word. Question. WH question. Ajá. Ya con eso estamos preguntando. Creo yo que no tendríamos que invertir el is there.
sino why there is so many cars. Yo creo que sí, siempre tiene que formular bien la pregunta. Yes, that's correct. Why, con why pienso yo que estamos preguntando ya. Solo se antepone la, cuando es una yes no question como la que vimos, lo que les explicaba la vez pasada, solo se antepone la WH word. Vea, y lo demás queda en el mismo orden como la pregunta simple. Lo que decía la compañera, siempre tenía que ir why is there o why are there. Gracias. Yeah, well. Why is there? Si no, la escribimos right. Y luego le preguntamos a la teacher. Porque veo carros en plural. Y no cars, puede yes. Mm-hmm. No podría ser, no sería. Buena observación, tener. Como está en plural, tiene que usar are. Ajá. Excelente. Vaya, pasamos a las 7. I'm hungry. Ahí sería there is, ¿verdad? There is a restaurant. Ajá. Across the street. La 8. How many days? Mm-hmm. ¿Cuántos días hay en marzo? ¿30 o 31? Entonces, there are, ¿verdad? How many there are? Porque habla de días. There. How many days are? Porque es pregunta. Es pregunta. Uh-huh. Entonces, there are esa afirmación. Ajá. Entonces sería, como estamos haciendo pregunta, are there? How many days? Are there? In March. Uh-huh. Okay. Vaya. La 9. A few tools. There is a few things I have to do this afternoon. There are, ¿verdad? Mm-hmm. Porque son pocas cosas, son es plural. Vaya, de ahí la 10. There is. Ah, no, is there, ¿verdad? Sí. Is there? Sí. Is there sí. Any apost? ¿Saben qué es nearby? Y esa que sería utilizar el any. Is there any a post office nearby? Sí, me parece. Nearby quizás es cerca, ¿verdad? Siempre. Sí, cerca. That is correct, cerca, nearby. Vaya. Ahí sí vamos a usar el any. Vaya en la 11. Is there something? Sí. Pero ahí vamos a usar any. No. Creo que no, porque ya está something, algo. ¿Puedo usar? Sí. Okay. Yo creo que no. Bye. Ajá, la 12. No. No, there are in public holiday next month.
Ajá, sería claro. There are. There aren't. There are. Inicia con una negación. No, no there aren't. There are any. Porque habla de días festivos. Pero igual tiene que llevar o is o are. Ajá. Entonces la respuesta sería... There are any. Pero no es pregunta. Es una negativa. Ajá. Negativa lleva any. Entonces... Qué raro. Tendríamos que poner lo negativo ahí. There aren't. There aren't, quizás. ¿Verdad? Sí. ¿Qué dicen? Ajá. Dejémoslo así, Piper, y lo vemos cuando el teacher lo desarrolle, porque tengo dudas. Ajá, pero tendríamos que contestar con el negativo, digo yo. There are. La pregunta es ahí si va a llevar any, ¿verdad? ¿O no? Correcto. Ajá. Vaya. A ver cómo lo resuelve la teacher. El otro dice, how many countries? There are, ¿verdad? ¿O le vamos a poner Arder? Arder. Sí. ¿Arder? Sí, Arder. Es pregunta. Ok. La 14. There is. There is a woman in the picture. No lo sentí tan sencillo. Es de practicarlo. ¿Y tomaron nota ustedes? De la respuesta. Yo la estoy repasando y recordándome cuál es lo que escribimos. Miren, y lo mandó solo por WhatsApp, mandó la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. No sé si hay otra plataforma. O para pasarla al correo, ¿cómo se hace? Siempre por WhatsApp. Porque por correo no nos lo han enviado. Por eso, pero para los que comparten pantalla, ¿cómo hacen? Yo, por ejemplo, compartí pantalla. Me daba la opción de compartir solo documentos. Sí, desde el teléfono. Entonces aquí, lo que no quería es que caigan así como notificaciones. Interrumpo. Okay, let's see. Okay, did you finish the exercise? Yes, teacher. Yes. Yes, yes. Awesome. Was it easy or difficult? So-so. 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 Why? ¿Por qué? ¿Por qué la sintieron difícil? ¿El vocabulario o alguna parte en específica para yo tenerlo en cuenta? ¿Sí? Creo que en la parte de negativo no sabíamos usar there are any. Ajá. ¿Y en la negativa? Ok, sí, en la negativa tienen las dos formas de hacerlo. Pueden hacerlo con there are no o there is no y o con not any,
Right? So, están las dos opciones. Pero vamos a verlo ahorita. De acá. Tenemos música de fondo, Alexa. Sí, verdad, pero no logro distinguir qué es. Ay, Dios. Oh, God. I don't know what's going on. Let me see. I'm going to open up the presentation again. No me agarra. ¿Qué le pasa? It's open already. Si no les va a tocar compartir a ustedes porque por alguna razón. Let me try again. Ok, creo que ya alguien está compartiendo, ¿verdad? Sí. Ok, thank you so much. This job, okay. No. All right, so you can see number one and two is already done. So what was the answer for number three? 50 states in the United States. What do you have? There are 50 states in the United States. Number four. Podían poner no, there aren't polar bears in the South Pole, o there aren't any polar bears. De las dos formas, acuérdense que tenemos las dos opciones. Así es que si tienen there aren't polar bears, that's okay. Y si pusieron there aren't any, it's okay. De las dos formas se puede. Now, number five, a message for me. Is there a message for me? No. No, there isn't. Excellent. O pueden ponerlo la forma completa. No, there is not. So both are correct. Now let's go ahead with number six. Why are there? Excelente. Why are there? Acuérdense que siempre están las dos tipos de preguntas, las yes, no y las WH, y la estructura es la misma. Siempre es una pregunta, nada más que lleva la WH word al principio. En este caso es why, pero la estructura de pregunta la mantenemos. Why are there so many cars in the parking lot? So that's correct. Now number seven. There is a restaurant across the street. Awesome. There is a restaurant across the street. Now number eight. Is there? No, are there? Yes. Are there. Yes. How many are there? Porque es una pregunta. Yes. Es plural. Días. Yeah. ¿Cuántos días? Entonces estamos preguntando. ¿Cuántos días tiene marzo? Plural. Ajá. How many days are there in March? ¿Cuántos días hay en marzo? How many days are there in March? So remember, are, porque está preguntando en plural, días. And very good. So number nine. There are a few things I have to do this afternoon. Excellent. Afternoon. There are a few things that I have to do this afternoon. Number 10. Is there a post office nearby? Nearby. ¿Qué significa nearby?
Nearby es cerca. Oh, que sea una estación de policía cerca, ¿verdad? Cerca, por acá cerca. Es como, ajá, por acá cerca, aquí cerca, nearby. Por acá cerca. I'm sorry, I don't know. Now let's go ahead with number 11. Is there? Is there? Excellent. Is there something I can help you with? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Hay algo con lo que te pueda ayudar? That's excellent. Is there something I can help you with? Excellent job. Now let's go ahead with the next one, number 12. There aren't. Uh-huh. No, there aren't public holidays next month. 13. Many countries are there in the world. Excellent. How many countries are there in the world? Excellent. 14. There is a woman. Excellent. There is a woman in the picture. She's smiling. Very nice. And the last one, number 15. There are only three more days before the exam. Let's study. Uh-huh. So that's basically, thank you for sharing. Gracias por compartir. Now, questions, alguna pregunta, algo que no haya quedado muy claro aún. Pero disculpe, ¿podría repetir la 13 y 14? La 13 era, how many countries are there? Are there in the world? Mm-hmm. Yeah. Y la 14 era, there is. Okay. Gracias, there teacher. Is. Okay, good. Now, is there any other question? ¿Algo otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Así como decir, ¿por qué la respuesta ahí era tal? Teacher, tengo una duda. Uh-huh. Y sí me causó confusión que en ninguna usamos any de estas. En el ejemplo, en la segunda tenemos uh-huh. any. En la 4 les dije que podían ser ambas opciones. No, there isn't. No, está plural, ¿verdad? Era no, there aren't polar bears. O les dije que también podía ser there aren't any polar bears in the South Pole. O solo también se puede usar there aren't. Ajá, there aren't. Las otras no se mencionaba any ninguna. Sí, se puede, porque acuérdense que ese Lenny solo es en oraciones negativas y en pregunta, ¿verdad? No necesariamente van amarrados, ¿verdad? Donde no puedo usar any es en oración afirmativa. Okay. Ahí sí no. Ok, gracias. Ok, you're welcome. Any other question? No. No questions? No, okay. So let's continue here. Here is another exercise. Aquí hay otro ejercicio y en este lo que vamos a hacer, nos vamos a basar en esta que vemos acá. Vemos un apartamento. It says, look at the picture of Linda's apartment and complete the sentences and then practice with a partner. Tenemos que ver los dibujos, ver qué es lo que hay y qué es lo que me está indicando la oración. Por ejemplo, la 1 está hecha para que esté como ejemplo y dice dresser in the bedroom. ¿Recuerdan qué era dresser? Gavetero. Ajá. Y vemos aquí el bedroom. No hay gavetero, ¿verdad? Entonces podemos poner there is no dresser in the bedroom.
Y también podemos poner there isn't any dresser in the bedroom. ¿Okay? Se puede de ambas maneras, pero basándonos en la picture vemos que lo vamos a hacer negativo. Ya sea que diga there is no dresser in the bedroom o there isn't any dresser in the bedroom. Okay. So, guiándose con el dibujo aquí, van a ir completando en esta parte. Quiero ver. Y pues aquí tienen, acuérdense la referencia, ¿verdad? Cómo irlos. Aunque la verdad que escuché un par de grupos en los que estuve, hicieron un excelente trabajo compartiendo sus ideas, diciendo, no, tendría que ser de este modo. O ya si entraban así como que va, dejémoslo así, a ver qué pasa cuando resolvamos. So, that was really nice, really, really nice of you. Fue muy bueno que hicieran esta práctica así. Y espero que, bueno, por lo menos con los que vi así estaban como diciendo, no, es que aquí tiene que ser de esta forma por lo que vimos, porque se recordaba de la explicación, etc. So, vamos a hacer este y voy a hacer los grupos nuevamente. Vamos a hacer quizás un poquito más grande. Ok, let's complete this together. Vamos a completar este ejercicio. Hola, hola, vi que pidieron ayuda por acá. Sí, no podemos compartir la pantalla. Ahora sí está, ya está, Elizabeth. Ahí está. Okay. Ya está. Sí, teacher, es que no sé cómo, no sabemos cómo compartir. Ah, pero ya está David compartiendo. Sí. Okay, good. Vaya. Sería. En el grupo anterior lo que íbamos haciendo es que cada uno iba diciendo una, así es que si les parece podemos hacer así, que comience. Ajá, y los demás nos vamos. Ajá, si vamos bien o si vamos mal y así. Vaya. Number two, Yanni. Vaya. There are treasures in the kitchen. Pero no sé si comprendí. Bueno, dijo que las hiciéramos como negativas o no. No. No complete las oraciones, dice. Ah. Según las imágenes, lo que veíamos en el dibujo, en el bedroom, lo que veía en la. Vaya, tres.
David. Number three, David. ¿A por usted, Lisa? Okay. There is TV in the living room. No sería there is. Ah, TV. Yes. Thank you very much. There is a TV in the living room. Ajá. David. Manolo. Okay. Okay. Number four. Moment, please. Ahí sería there is not refrigerator. Yes. Or there's no. Okay. Porque sí, no veo refrigerador, compañera. Pero le faltó uno. Ajá. Digo yo. Exacto. Sí. Okay. Entonces sería there's not a refrigerator. También podría ser quizás there isn't, ¿verdad? Oh, there isn't, correcto. There isn't a refrigerator. Exacto, there isn't. Okay, thank you. Vaya. Bye, Manolo. Manolo. Hi. Number five. Bueno, pensémosla todos, las cinco. Vaya, las five. La. Es. Alfombra, pero no hay en el piso, compañera. Yo no veo. Por eso, there aren't rugs on the floor. Yeah, there aren't. O there aren't not, ¿verdad? There aren't. O there's no rugs on the floor. ¿Cómo Elizabeth? Repita. Así como está en la 1, there's no rose on the floor. Pero, ajá, es correcto, there's not. Partiendo que es una, pero, ¿verdad, Elizabeth? Ajá. Pero las alfombras son varias, rose es en plural. Exacto, por eso, ajá. Porque si es plural, es there aren't. Ajá. Es correcto. Sí, there aren't rose on the floor. Ok, ok. Ajá. Six. Seis. Cortinas en the window. Ahí también sería, quiero ver. No hay compañeras. No hay window ni hay cortinas. No son. Ah, no, sí, son ventanas. Sí. Esas que están ahí. Sí, 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 son ventanas, pero curtain es cortina. Sí. Ajá. Sí. Yo no veo cortinas. Sí, ¿verdad? Entonces, debe ser que la cara, la cosa, pero no se ve. Entonces sería igual que la 5, there aren't. Ajá. There aren't. Ok. 7. Yanni. Ahorita no voy a conectar el dado. Ah, okay, está bien. Okay. Entonces, David. Sería. Para mí sería, Elizabeth, there is mirror in the bedroom. Y yeah, there is, okay. Okay. Y eight? Eight, there. Son plural, there books. There aren't books in the... Okay, excellent. De acuerdo. There are books in the bookcase. Okay. Yes. Ok, entonces estamos bien. Está. ¿Lo anotaste, Elizabeth? ¿O lo vamos anotando? Ah, anotémoslo entonces, sí, porque no estaba tan emocionada. No lo escribí. Sí. I'm sorry. Ve. Okay. Ve, en lo que no, pantalla. Sí, no problem. Lo que no terminamos. En lo que no se nos acaba el tiempo. En las dos. Exacto. There are. Sí. Okay. There are. Number three. Three. There is a
TV in the living room. Sí. There is, okay, there is a number four. Okay. Number four is there's no, no a refrigerator or there isn't a refrigerator. There isn't. There isn't. Mm-hmm. There isn't. Number five. Is there aren't bros. Let's see. There aren't. There aren't. Number six. There aren't four times. Okay. There aren't court times. Seven. There is. Okay, de acuerdo, there is. Y eight. And eight, they aren't books in the bookcase. Okay. There aren't. Okay. Un gusto, compañeras. Gracias, igual, David. Gracias, David. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Right, we are here again. So let us check your work. Vamos a chequear su trabajo y las respuestas que dieron. Estoy contenta porque veo que lo han hecho muy bien. Ahí van despacito, así como dudando, pero al final dan la respuesta que es y comparten lo que recuerdan. Y ahí van despacito, pero es práctica. Estoy segura que lo han hecho muy bien. Los demás grupos también. Vamos a revisar acá las respuestas. Okay, here is the exercise. Vamos a ver. Y les voy a poner acá este cuadrito. Vamos a ponerlas todas. ¿Sí pueden ver la pantalla, verdad? Sí. Okay. Yes. Ok, ahí tienen las respuestas, pueden ir chequeando y comparando con lo que ustedes escribieron. Ven, la número uno está como decíamos, there is no dresser in the bedroom, tal como está en el ejercicio. Y también está la otra opción, there isn't a dresser in the bedroom. En la número dos, there are some chairs in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. Number three, there is a TV in the living room. Number four, there isn't a refrigerator or there is no refrigerator. Number five, there aren't any rugs on the floor or there are no rugs on the floor. Number six, there aren't any curtains on the windows or there are no curtains on the window. Number seven, there is a mirror in the bedroom. Number eight, it is there aren't any books in the bookcase or there are no books in the bookcase. So there you have the answers. Ahí tienen las respuestas. No sé si ya las ya terminaron de comparar o podemos pasar ya a... Bueno, ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Ya se nos acabó, se fue la hora volando. Pero, ¿cómo les fue? ¿Tenían sus respuestas correctas? Yes, teacher. Yes, teacher. Excelente. ¿Alguna pregunta del por qué? Pero bueno... veo que sí les fue bien. ¿Qué más me pueden decir? ¿Preguntas?
o comentario, si no es pregunta, tal vez decir ahora sí, ya lo sentí más fácil, o cómo sienten, porque mañana sí creo que vamos a otro tema ya. Sí, eso le comentaba yo a mis compañeros, que todavía en el primer ejercicio quizás tenía un poquito de dudas, pero ya con el segundo ya quedó como que un poquito, como que más claro. Excelente, me alegra escuchar eso, y como les repito, esto es práctica, entonces entre más ejercicios ustedes hagan va a ser más, se les va a ir facilitando más y de pronto ya pues ya lo agarran, ¿verdad? Y esa es la importancia también de que traten de que siempre se conecten a las clases, porque aunque sí, por alguna emergencia, pues se graban los videos y ustedes pueden ver el video después de la clase, pero no es igual como que usted esté participando y estén con sus compañeros trabajando y resolviendo dudas. No es lo mismo. Entonces, y este espacio es para eso. También desarrollamos ejercicios similares a los de la plataforma y hacemos ejercicios extras, siempre relacionados a lo que está en la plataforma. Así que es muy importante, traten de no perder clase. Y también acuérdense que les afecta. Aunque ustedes avisen, yo les agradezco que avisen cuando no van a estar presentes, porque pues siempre se agradece, pero pues desgraciadamente nosotros no tenemos como voz ni voto de decir, mire, tal persona faltó porque estaba en el trabajo. O sea, la ausencia siempre les afecta en su récord. Entonces traten de no perder. Ya sea, hay gente que dice, mire, estoy en el trabajo, pero me voy a conectar, nada más que no voy a participar, ¿verdad? Porque me van a oír, me van a cachar. Entonces está bien, por lo menos están escuchando, y a la vez están, aparece que estuvieron ahí en la clase conectado, ¿verdad? Entonces, pues ahí vamos. Mañana es jueves, todavía tenemos la última clase de la semana, so sleep well, descansen, si pueden revisar el contenido, los ejercicios, háganlo, porque mañana vamos a empezar a revisar las notas para meterlas en el cuadro, su avance de la plataforma. Okay, so see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay, tomorrow. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye. See you tomorrow. Bye.